Good morning. Good night. Hola. Guten. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana, como vieron, no hubo videos ni el domingo ni el miércoles porque me tomé una semana sabática. En realidad, tenía contenido grabado, fui a editarlo y dije... Una... Incluye su insulto de preferencia en estos momentos, ¿ok? Entonces estoy grabando, no me dio chance de grabar antes. Iba a hacer un directo y se me pasó la hora el miércoles que tenía libre. Entonces estoy grabando ahora para subir este domingo. A ver si sube algo decente. Eso espero, que lo que grabé hoy me guste, porque me pasa que si no, o sea, grabé un video y que estaba muy cansada y era como... Entonces no quería subir ese contenido. Bienvenidos a esta familia de búhos, a los nuevos y a los que no están nuevos también. Hola, ¿qué tal? Ah, aunque ya lo dije, pero bueno, tengo que apagar el móvil. Y bien, antes de que se me olvide, les recuerdo que por acá abajo te puedes suscribir en el botoncito rojo, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones nuevas al canal y así llegamos muchísimo más lejos y no te pierdas de ningún video que subo. Ahora bien, vamos al video. Bueno, el video de hoy va a ser sobre este corrector que es de L'Oréal y es su último corrector que sacó, creo, si no me equivoco, que es el infalible More Than Concealer. Lo voy a poner a prueba, van a ver cómo funciona poniéndolo. Y además ya yo lo he usado un par de veces, normalmente en verano cuando hacían temperaturas así como 20, 18, 20 por ahí. Que últimamente está haciendo, hace el sol, pero 15, 13, porque bueno, estamos aquí en el norte de España y en el norte de España tiene un microclima. Ice and snow will cover the entire northern hemisphere. Okay. Tú ves las noticias, el del tiempo, y el del tiempo dice todo nublado, va a bajar las temperaturas, y después para abajo, para el sur, de que se termina como el norte, para abajo. Ay, sol maravilloso, verano esplendoroso de 40 grados. No, ese no es esplendoroso, pero bueno. De 40 grados para abajo, pero bueno, yo prefiero vivir en el norte, aguantarme un poco el frío, que calor de 36 grados. En el cual no puedo con mi alma y ando sudando ahí como una loca. O, como digo yo, el sol quita energía y el calor muchísima más. Entonces, prefiero estar aquí en el norte. Pero bueno, en eso sí, puse a prueba esos días de calor. A un día de frío sí no lo he puesto a prueba, así que me faltaría. Cuando venga lo pondré a prueba y lo estaré diciendo en Instagram, porque esto, para que venga un día de calor va a tener que ser en otoño o invierno, un día de frío frío. O si viene uno por ahí, lo pongo. Pero ahorita con 15 grados me va a parecer que lo voy a poner a prueba, pero no como lo quiero poner con frío. Porque yo tengo correctores para primavera, para verano, y otros para invierno, igual que bases. ¿Por qué? Mi cara es sumamente grasa y necesita a veces más cariño que otros, etc. Pero bueno, tú si conoces tu piel sabrás. Entonces, dicho esto, vamos a, voy a acercar la cámara y aplicar el corrector. No, lo que van a ver ustedes es la aplicación del corrector. El resto de la cara lo voy a hacer fuera de cámara para que el video sea más rápido y no aburrirnos tanto, ¿ok? Así que vamos a acercarlo. Bueno, ahora lo vamos a usar y estoy usando el tono Cashmere, que es el 327. Para mí me queda un pelo oscuro, pero bueno, como ahora andamos en verano, puede ser que me funcione. Pero me emocioné en la tienda del Arenal, que es como el primor del norte de España. Aquí esto es como Invernalia. Si han visto Games of Thrones, nosotros somos Invernalia. Cosas aquí pasan que no pasan en el resto. Bueno, y eso se fue ayer a la playa, solo que no hacía, había más viento. Pero bueno, me lo voy a aplicar y van a ver que está un poco oscuro. Capaz un poco más amarillo de lo que yo me suelo usar. No tan neutro, pero bueno. Thank you.
Va en amarillo. ¿Ven la diferencia entre este y este? Yo soy un rosado. Y normalmente compro cosas más amarillas, pero para mí es mucho más oscuro. Ven que es más amarillo de lo que suele ser porque, ven, pero bueno. Esto lo suelen bajar y se tapan también las orejas. Lo que pasa es que yo no pienso salir de mi casa el día de hoy. Entonces, no hace falta y además que estamos probando. Algo que no me gusta, que se va muy rápido a los pliegues. Como ven, ya está. Normalmente todos los correctores se van a los pliegues, pero se me van los pliegues rápidamente. Entonces lo que hago con el dedo y es retirarlo. Bastante cubriente. Bueno, mi hermana me acaba de acotar, como ella dijo, bastante cubriente, suena como raro. Es de alta cobertura. Sí, a veces hablo mal porque de la emoción, ¿sabes? Estoy en eso. Pero bueno, es eso. Entonces lo que hago es quitar el exceso de producto que se va al pliegue. Y voy a usar los polvos sueltos de Nabla. La esponja. Los pongo. Bueno, es de alta cobertura porque ven aquí la diferencia entre eso, entonces tengo que difuminarlo y listo. Igual aquí, porque aquí como ven es otro tono porque mi piel. Estos son marcas de nacimiento. Esto rojo. Entonces voy a taparlos, normalmente no lo hago porque mis párpados son grosos como pueden ver. Pero bueno, lo tapamos para que vean. Y después damos las opiniones finales. Bueno, como ven, ya no tengo marca roja. Igual aquí. Y eso. Lo que sí es que es un tono más oscuro para mi gusto. Y supuestamente he visto que oxida. Así que lo que vamos a hacer es poner un poco acá. Y dejar mientras hablamos y termino de hacer el resto de mi cara. Como digo, a ver si oxido. Voy a sellar igual con los polvos de Nabla, más que todo para que no se me vayan a mis arrugas del párpado, que pueden ver ahí por ser mi ojo encapotado. Entonces lo sello para evitar eso. Súper rápido. Ok. Y aquí regresamos, ya ven, con el maquillaje, tal. Este video no se va a subirse después de este, así que si quieren ver el maquillaje y cómo lo hice, pues estén atentos. Ahora, aquí está, como ven, aquí está la mancha original que se ve, anaranjada. Y aquí así que se oxida. Cuando se va el anaranjado es que oxida. Yo lo hago de esta manera para ver si oxida mejor, porque entre los focos, los productos que me pongo, no veo si realmente oxida. O sea, no es algo que yo vea. Si alguien lo ve, maravilloso. Pero yo no, yo necesito. Me voy a quitar para no manchar la americana o chaqueta. ¿Sabes? No veo, entonces por eso lo hago aquí para ver si oxida. Si tú eres de las mías, dale like al video, ¿ok? Bien. En cuanto al infalible Morgan Concealer de L'Oréal Hall, él tiene un cupillón tipo el de, ¿cómo se llama? Shade Tar. Y aquí tiene como un huequito en donde puedes agarrar producto. Es de alta cobertura y es bastante como que aplica mucho producto y tarda en secarse. Entonces, mi piel es grasosa. Si tarda en secarse, mi piel ya empieza a sacar brillo, ¿sabes? Porque si hace calor, saca más brillo más fácil porque hace calor. En este ambiente, normalmente con los focos y eso, puede ser un poco más. Hoy no, porque no hace tanto calor. Pero sí, y es lo que les decía.
Las veces que lo he probado, los días, yo normalmente me suelo, cuando es así, salir a trabajar, me echo corrector, mas no me echo base, porque no considero que necesite, sí, que considero que necesite eso, pero normalmente no. Entonces, claro, me lo difumino y así. Entonces, a lo largo del día se va quedando y aquí se queda concentrado así como un amarillo aquí en esta zona y no me gusta. Por ejemplo, con otros correctores que me aplico no, pero con el de Nabla en verano me suele pasar eso. Por lo cual, el de Nabla lo hice en invierno y quiero probar este en invierno para ver si funciona. Lo malo que los tengo que aclarar con otros tonos porque es muy oscuro, ¿vale? Eso, en cuanto, ya les dije lo de los pliegues y que es de alta cobertura. Si están buscando un corrector de alta cobertura, vayan a este. Si están buscando un corrector hidratante y que es, ¿sabes qué es lo que a mí no me gusta? Que a veces, como no termina de secarse, se mueve. Y claro, si tienes la piel seca, capaz absorbe esa hidratación. Pero mi piel no absorbe esa hidratación, sino más bien que ella la saca. Ella, vete para allá. ¿Me explico? Porque mi piel es grasa. Aclaro. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya pueden elegir sin comprar o no comprar. Este corrector, si están buscando buena cobertura, bien. Y en cuanto a lo que apliqué en el párpado, normalmente a mí me gusta, yo porque lo sellé, y eso fue por sellarlo, pero lo sellé para que no. Normalmente cuando aplico el primer, lo dejo así, entonces me agarra más rápido la sombra y no me la mueve. En cambio, al ponerle polvo, aplicar esto y ponerle polvo, me la movió un poco, pero nada de que, o sea, por eso no me va a generar que no lo compre. No lo compraría por eso, que es muy, para mí es muy hidratante. Es ahí un producto, tarda en secar, porque fíjense que aquí estaba ya, como te digo, estaba oxidado, ya había pasado como media hora más o menos. Porque entre maquillarme estuve haciendo otras cosas, grabando el otro video, eso lleva su tiempo. Perdón. Y lo quité como si estuviera húmedo, entonces tarda en secar. Y para mi tipo de piel, como digo reiteradamente muchas veces, no funciona. Entonces, lo usaría capaz, si lo hubiera probado en la tienda, no. Lo voy a usar, sí, porque aquí se aprovechamos todas las cosas, todos. Entonces, si no lo usamos ahorita en verano, entonces tengo que agarrar un poquito más de color para otoño e invierno y poder usarlo. Para que así me quede del tono. O buscar un aclarador tranquilamente o con otros correctores de otras marcas que sean más claros. Pero eso, hay dos tonos más claros, pero yo compré, si no me equivoco, esta paleta y para que me saliera el envío gratis, agregué esto y este era el color más claro. Hice un pedido a Maquillalia que antes había dicho que lo compré en Arenal, pero no fue en Maquillalia. O en Primor, es que ahora no me acuerdo. Maquillalia, vale, Maquillalia. Y es eso. Bueno, para que vean en comparativa con el Shade Tape, que es así como el mejor corrector de la historia, menos Nikki que le gusta Jouer, pero el de Jouer no lo he probado. Este trae 11 mililitros y el de Tarte, si no me equivoco, 10. Exacto. Lo que quiero es comparar los cupillones porque gracias al de Shade, al Tarte, fue que se empezaron a hacer estos cupillones gigantes. Y sí, es prácticamente igual. Ahí están viendo. Es prácticamente el mismo tamaño. Tiene el agujerito ahí para que agarre bastante producto. Y es bastante grueso. Uy, casi meto el de Shea en el de Lea. Desastre total. E igual es el de Nabla. Que tiene mi hermana por aquí. Pero bueno. Pero el de Nabla no tiene el agujero. Y es un poquito más delgado. ¿Y los de esos? Los de esos son pequeñitos. Bueno, este cuesta 28 euros en Sephora Spain. Creo que en Estados Unidos cuesta 25. Pero tienes que pedir envío. Dólares. Y además son dólares. Este es el tono Fair Beige. Y me va fenomenal. Así que si fuera de este color, podría ser. Y si están buscando uno que salga muchísimo más económico, ya que tiene 11 y además cuesta 12,95, es decir, 13 euros en Maquillalia. Y creo que en Primor también, pero a veces tienen descuento de 3x2 o descuento de L'Oréal. Lo pueden comprar si están buscando cobertura.
Con altura. Con altura. Con altura. Que yo escucho cobertura en la canción de Con altura de... ¿Cómo se llama? Rosalía. Pero no me hace mucho. Y eso que la escucho la canción, pero no. Bueno, si quieren cobertura, hidratación. ¿Y qué más era el otro? Y duración, porque dura bastante. Yo lo tuve 7 horas y si no fuera porque mi piel se mueve y no lo roteo en todo el día, dura bastante, ¿ok? Es que a veces me olvida lo que quiero decir. Entonces, si andan buscando un corrector que cumpla con eso, si eres piel seca, adelante. Si eres piel grasa, ve con cuidado. Yo diría que lo pruebes primero, a ver qué tal te sienta. Así que, si te gusta este video y esta reseña, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Bye.